Estamos en la Plaza de la Constitución y Fuenlabrada se está jugando estar en la segunda división. Hay que recordar, toda la gente que está aquí, más de 3.000 personas, gracias al Ayuntamiento que ha conseguido dejar la plaza para todo el público, ya que primero se iba a hacer la Plaza de España. Al final se está haciendo aquí porque está todo el mundo apoyando a este equipo que en 2 horas puede estar en segunda división. ¿Qué se siente? Mucha alegría. Y además no me quería morir sin ver segunda división al Fuenlabrada. Que era la ilusión más grande que he tenido toda mi vida. El verlo en segunda división. Para mí me puedo morir a gusto. Somos una ciudad unida, tenemos una ilusión. Unidos por el deporte en un solo corazón. Que se enteren en Europa, nos escucharán. Fuenla, nos une, vamos a cantar. Minuto 25 del primer tiempo, el partido sigue empate a 0, Recreativo 0, Fuenlabrada 0. Ahora mismo el Fuenla es de segunda división. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué te parece que se haya montado aquí esta pantalla? Hombre, pues espectacular, y encima apoyando al Fuenlabrada, pues más todavía. ¿Qué vamos a hacer? Ganar, ganar y ganar. Minuto 85 de partido, gana el Fuenlabrada 0-1, en el total 4-0, estamos en segunda. Estamos en segunda, ya, la semana que viene a jugarnos al primer puesto con el Santander. ¿Qué se siente? Joder, mucho, no, es inexplicable, llevaba mucho tiempo detrás de ello y al final se ha conseguido. ¿Es usted seguidor desde hace mucho tiempo? Desde pequeño soy abonado encima del Fuenlabrada. O sea, es de los antiguos usted. Los antiguos, soy el número 33. Estamos con toda la afición. ¿Qué se siente? Impresionante, unos nervios a flor de piel. Fue la segunda. ¡Oe, oe, oe! Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido al final, subir la segunda. A base de luchar, luchar, animar el equipo. Y a tope con el Fuenla. A la cuarta la vencida, ¿no? A la cuarta la vencida. Ya era hora, ya era hora. Una maravilla, una alegría muy grande. ¿Pero se esperaba esto? Hombre, iba a ser complicado, pero la verdad que ha sido el gol en el primer tiempo, al final del primer tiempo ha sido un bálsamo. Lo que está claro es que el partido de ida ha sido clave ese 3-0. Clave, clave. Clave, ha sido un partido que era muy, muy importante. El Fuenlabrada lo gestionó muy bien y fue fantástico. El Fuenla en segunda división, ¿qué se siente? Pues mucha ilusión. Mucha ilusión. No, nunca lo esperaba, ya la primera. Ahora hay que aspirar a la primera. Además ha costado, pero se ha conseguido. Joder, llevamos años ya
llevamos años para subir y el año pasado subimos a punto y este año ya tocaba. En segunda división, la verdad que es como un sueño. ¡Bravo! Es un sueño. Estamos. ¡Bravo! Es fantástico, o sea. ¡Segunda! Ya teníamos ganas de que Fuenlabrada subiésemos a segunda. Joder, menudo año nos hemos pasado. Se vive aquí. Madre mía, menuda alegría. 44 años de historia y estamos en segunda. ¡Vamos! ¡Con la roja! La roja le ha dado suerte todas las eliminatorias y no me la ha quitado. Tengo la azul también, ay, ay, ay. Pero la roja le ha dado suerte. ¿Os habéis metido en la fuente? Sí. ¿Y qué se siente en la fuente? Como un fresquito. Bueno, soy del Fuenla, ¿no? Claro. Sí, ella. ¿Y cómo habéis vivido esto? ¿Cómo habéis tenido mucha emoción? Sí, muy sí, bien, sí, muy sí. bien. Pues estamos muy contentos de haber subido a segunda. ¿Te has emocionado? Por supuesto. Esto es súper importante para la ciudad. Después de muchos años se ha conseguido, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Se ha conseguido a través de un equipo como el Recreativo de Huelva, se ha ganado el decano del fútbol español, casi nada. Eso es súper importante, vamos. Es... ¿Os esperabas esta victoria? No, la verdad es que no. La fiesta sigue aquí en la Fuente de las Escaleras con el Fuenlabrada ya en segunda división después de este empate conseguido ante el Recreativo de Huelva. Decir que está todo el mundo como loco, que sigue la fiesta, continúa y recordar que el próximo martes a partir de las 6:30 habrá una rúa desde el campo del municipal Fernando Torres hasta el ayuntamiento, donde todo el mundo podrá disfrutar de ese recorrido con los jugadores, evidentemente, que han conseguido la hazaña de estar en segunda división. Club de Fútbol Fuenlabrada en segunda división, histórico.